Hola, hola. En este vídeo os voy a dar malas noticias para algunos de vosotros, los que os interese este tema, y noticias indiferentes para los que no os interese este tema. Así que, porque con esto de lo que yo os voy a hablar hay mucha polémica y mucha división. Hay gente que sí le interesa y hay otros que no le interesa. Bueno, pues este vídeo está dedicado para los que sí os interesa este tema. Vale, a ver, hace un tiempecillo por Twitter recibí respuesta a un tuit que puse yo, uno de los muchos que puse yo, de un amigo, en el que me puso que Ubisoft, según algunos youtubers, ahora voy a explicar, podría haber cancelado la salida de dos paquetes en la tienda de Helix por temas de copyright. A ver, os digo, esta información no está confirmada, ¿vale? Porque por eso he retrasado el haber hecho este vídeo, porque desde que yo recibí ese tweet hasta ahora he estado investigando y solo consiguió el silencio por respuesta. De hecho, ni siquiera el colega este me ha respondido. O sea que no está confirmado, pero tendría mucho sentido a raíz de lo que está pasando, ¿vale? A ver, os explico. El paquete en cuestión es el paquete de Maestro de los Elementos, o como algunos lo conoceréis, el paquete de Thanos, como se le llama. ¿Qué pasa con este paquete? Este paquete, os voy a enseñar, tenía que haber salido hace más de 2 meses. Más de 2 meses. Os pongo en situación, cuando un youtuber saca un paquete de esto de que desencriptan, que no sé cómo lo hacen, pero bueno, desencriptan los paquetes y nos enseñan un paquete ya sea de atuendos o de armas antes de que salga, normalmente cuando sale ese vídeo, al mes, tarda un mes, sale aquí en la tienda de Elis, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, tenía que haber salido el paquete de Maestro de los Elementos y luego haber salido este paquete. Y de hecho no salió el paquete de Maestro de los Elementos. Salió este paquete y después ha salido este paquete. Es decir, que le han saltado ya dos paquetes a ese paquete, al de Maestro de los Elementos. ¿Vale? Eso es muy raro y es la primera vez que lo hacen desde que el juego salió. ¿Vale? Todos los paquetes han salido en su orden, según los iban descubriendo los youtubers, los han ido sacando, salvo este. Ese lo han saltado y debería de haber salido ya hace más de un mes y no ha salido. Han salido estos dos paquetes antes. Entonces, la razón por la que no ha salido es por, vamos, la posible, la probable. Eso es lo que dice el muchacho este, ¿vale? Que no está, vuelvo a decir que no está confirmado porque me he pegado un montón de tiempo intentando descubrirlo, confirmarlo para traeros la verdad y no he conseguido ninguna información al respecto, pero viendo los datos, eso puede tener sentido. La razón es por temas de copyright. Porque como, vamos, por las similitudes que tiene con Marvel. Entonces, eso afecta también a otro paquete que tiene que salir, que es el conocido como paquete de Iron Man, que también guarda mucho parecido con el personaje de Iron Man, salvando las distancias, claro está. Y este paquete,
1 o 2 semanas tendría que salir a la tienda de Ellis. Si no sale, porque por lo visto también se ha cancelado, si no sale podría confirmarse que esos dos paquetes no van a salir por temas de copyright de Marvel, ¿vale? Entre Ubisoft y Marvel. Eso lo confirmaría. ¿Por qué eso y no otra cosa? Muy sencillo, porque aquí, en la tienda del Animus, ya hay paquetes que guardan similitudes con otras cosas, ¿vale? Y sin embargo, los han sacado y no los han retirado. Entonces, podría ser tema de Marvel. Sin ir más lejos, este paquete, este atuendo, sobre todo la cabeza, si es que quiere cargar, claro, es muy parecido a Sauron del Señor de los Anillos. ¿Qué es, joe? Vamos a ver. Carga ya, leñe. Bueno, no carga, pero este paquete es muy parecido a Sauron del Señor de los Anillos y sin embargo está aquí, ha salido, nadie ha dicho nada. Al igual que también este. Este también. Este paquete también, como veis, el casco es súper parecido a Hellboy, a la película de Hellboy, y sin embargo, aquí está. Nadie ha dicho nada. ¿Vale? Y este, ahora, ¿veis? Es súper parecido a la armadura de Sauron. Y nadie ha dicho nada. Entonces, tiene que ser cosa de Marvel que no le gustará que lo copien. ¿Vale? Entonces, nada. Habrá que esperar a ver si sale o no sale el paquete de Iron Man. Y si no sale, puede estar confirmado de que sea por eso, de que ya no lo vayan a sacar. Hombre, a mí me gustaría, porque la ventaja del paquete de Maestro del Elemento era muy buena. Entonces, que lo sacaran con otra forma. Misma ventaja, otra forma. Pero bueno. Así que nada, dejadme en los comentarios a ver qué opináis vosotros y qué os parece esta información. Venga. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.